thank <laughs> you Buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. ¿A quién tenemos en el día de hoy? Unos le decían que él era muy pequeño para hacer tantas cosas en la cancha. Es nativo de Jaina, es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia, no solamente de Jaina, sino de todo el municipio de San Cristóbal. Marega presenta en esta ocasión a Miguel Ángel Rodríguez. No, 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 no. A mí no me gusta porque ustedes como que empiezan como oxidados. Marega presenta en esta ocasión a Miguel Ángel Rodríguez. Ahora sí. Eh, saludos, Miguel. Nada, saludos, buenas tardes. Buenas noches y buenos días a, a ti, a los compañeros que están haciendo este evento y a toda las fanaticada que lo va a ver, que sé que, que van a ser bastante. Sabes que la gente me tenía loco ya. Loco, ya a mí no me preguntaba. Ya la gente me veía en la calle. Hola Manuel, ¿cómo tú estás? Y Miguel, ¿para cuándo? Y yo creo que era una deuda que yo tenía con las personas que siguen este espacio. Eh, no sabía, me lo imaginaba, pero no sabía que tú eras un tipo tan querido en San Cristóbal, y te lo tengo que decir a ti. Sí, la verdad también a mí me preguntaba bastante, me escribían que cuando esto iba a pasar y me siento muy contento con la, con la provincia de San Cristóbal porque siempre me identifico con ella, siempre me han tratado diferente quizás a mi pueblo Jaina, que soy de allí. Eh, siempre he notado un aprecio especial y aún lo noto cuando voy al poli, que eh, tú también Noto esa, esa amabilidad hacia mí cuando ando en la calle caminando, que ve que una persona en un motor se molesta y te vocea amigue o baja su, 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 su vidrio del, co del carro y te saluda, que es porque sienten algo sincero hacia ti, eso yo lo aprecio mucho. Eso quiere decir que tú hiciste cosas buenas. Efectivamente. Pero tú, yo te veo como... ¿Cómo bonito siempre? ¿Cómo que tú viste pegadito? ¿Cómo que tú estás a la moda? ¿Tú le sigues dando al gimnasio? ¿Cómo la cosa? No, lo que pasa es que eso, en cuanto a lo del gimnasio, eso es cuando tú creas un hábito cuando eres joven, ya cuando tú eres mayor, eso eso se sigue reflejando. Oye, cuando es mayor, 60 años. 43, ¿tienes? tengo. ¿Lo, lo cumpliste con algo? Ayer lo cumplí, 43 años. Eso se mantiene porque tú practicaste un deporte sano, entrenabas sano, sin sin malos condimentos, entonces ya cuando tiene una edad, se sigue manteniendo. Y en cuanto a la vestimenta, no es que imagínate, como uno vive por ahí, por Europa, lamentablemente la <laughs> ropa no la puede mandar a anchar, ¿sabes? Eh, y hay que adaptarse a los tiempos. tú le das, tú estás bien. Tú tienes <laughs> una tienda, tú la puedes mencionar, tú tienes una tienda. Sí, tengo, estoy montando, o está montada ya, tengo una tienda en Jain, una boutique de ropa europea y mm. ropa clásica, zapatos, traje. te invito un día que pase por allá, que... Te he visto en tus, en tus programas que, que está acorde como lo que yo vendo y <laughs> podemos hacer buenos negocios. No, está bien, está bien. ¿Qué es lo que más tú extrañas de la vida de estar retirado del baloncesto? Yo, lo que más yo extraño, siempre me gustó jugar con fanáticos, la fanaticada. Cuando a veces yo entraba a la cancha y veía, la, no, me, no me gustaba jugar nunca a primera hora, la cancha vacía no me gustaba. Gustaba ver la cancha llena. Para hay gente que te apoya y hay gente que va en contra. Y si tú te haces inteligente, puedes utilizar esas dos, esas dos facetas a tu conveniencia. ¿Cómo tú te enamoras de los baloncestros? ¿Cómo? O sea, ¿Pasó algo en específico? ¿Quién eh, fue el primero que te llevó a una cancha? Fíjate, al frente de mí, yo jugaba béisbol. Como todo el niño joven aquí que tiene pinta de que vas un poquito alto, juega a béisbol. Yo jugaba a béisbol. Pero yo. En el béisbol era bueno, pero le tenía miedo a la pelota. Cuando me lanzaban adentro y me la pegaban, <laughs> tenía miedo. Entonces, y yo, wow, esto no es para mí. Pero al frente de mi casa, pusieron una canchita de, una, de, de palo y a las 4 de la tarde le echaban agua para que el polvo a las 5 se aplacara. Y ahí yo jugaba frente de mi casa, jugaba con agua. Era sin, tabla, era, era, sin tabla, era polvo puro, natural. Y ahí yo jugaba siendo menor de edad, hablando 14, 15 años, y jugaba ya con... Que ahí juega todo el mundo, la gente grande. Entonces ahí, ahí le cogía amor al baloncesto. ¿Y cuál fue ese primer torneo que tú dijiste contra él? Yo... O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta que tú podías, digamos, destacarte en el baloncesto? Entonces, Hubo un momento, siempre hay un momento de quiebra en la vida de cualquiera. Tú dices, oye, pero yo puedo vivir esto. Mira... Esa era una liga de barrio, de 3x3, ahí. Pero más adelante había un, una escuela que llamaba, se llamaba llama 2030, eh, Jugaban 5 para 5, a las 5 de la tarde. Y yo dije, bueno, en este 3x3 me va bien. Dame yo a salir un poquito más adelante. Iba con los tenis rotos, una cancha que con hoyos. Y jugaba 5 para 5 y me iba bien. Hicieron un torneo ese, ese año y llevaba un equipo del 2030. Yo era el seto hombre. Ya era, yo tenía 17, 16 años, pero me veía alto. Era el seto hombre. Jugamos un fogueo. Y cuando terminó el partido, yo cogí la hoja de anotación y dije así: 27 puntos. Yo reuní al equipo completo y le dije: Miren, eh, no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo no, no vengo de ceto hombre. Jamás ni nunca. Y, le, y el que estaba en mi posición, sin decirle nada al mismo, se fue. Y entonces ahí ya se empezó. A, 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 a regalar a vos de que yo jugaba bien y tal, y yo le empecé cogiendo amor. De hecho, conseguí becas en los colegios de Jaina. Y de, del 2030, que es la parte norte de Jaina, bajé al centro, que era donde estaba la, la liga formal de todos los que tenían nivel, y iban a jugar ahí. Ahí fui. Y en una inauguración de, de esa cancha, en un presupuesto contra Mauricio Bay también, me fue bien. Y ahí me dieron beca como te dije antes, en un colegio. Ahí ya le empecé a coger el amor a, a, al baloncesto. Y una vez me lesioné, creo que fue la muñeca, y de ahí yo me agarré para dejar el béisbol. Dije, yo no, <laughs> estoy lesionado, no puedo jugar béisbol. Ya yo me dediqué 100% al baloncesto y ahí empezó todo. Tú sabes que, que tú dijiste que ibas a la cancha con los tenis rotos. Fue difícil tu niñez. Sí, en cuanto en cuanto a mi vida sí, y en cuanto a educación no, te explico, porque yo soy el número 7 de siete hermanos de un padre que humilde, no sabía leer, pero era un fajador. Y me, quizá me pongo sentimental con esto, porque mi papá era un maquinista y le crió cuatro hijos a mi madre, que son mis hermanos como de padre y madre. Pero tenía mi comida, tenía un, no me faltaba un zapato, se me dañaba uno. Y me venía otro. No tenía tres pares de zapatos, como quizás lo puedo tener ahora los niños de antes. Pero mi, mi, mi niñez fue, fue fuerte en cuanto a los lujos que tienen los muchachos de ahora. ¿Entiendes? Pero en cuanto a educación y amor, y respeto, y, y disciplina, creo que, que fueron los mejores padres. Eso te ayudó en tu carrera como, como baloncetista y también digamos como persona. Esa niñez que quizás no había tantos lujos, pero sí ese amor que. Probablemente sea lo más importante. Sí, yo creo que sí, porque también en mi casa no no, no tuve nunca un apoyo por el baloncesto. Yo fui solo. ¿Cómo así? ¿No le gustaba S que tú jugara baloncesto? Al no, porque todo, todo el mundo quería la firma. Eh, la firma, todo el mundo quería el dinero. Y yo te, yo decía, como dice, yo tenía la estampa de, de, de un firmado y tal. Sí, el feeling, el, sí, el aura. físico y todo, el caminar. Y me decía, no, béisbol, béisbol. Y, y yo no, baloncesto. ¿Qué decían, posición no. tú jugabas? Yo a primera base y outfield. ¿Y quién era que te gustaba en ese momento? José Canseco porque yo le daba la pelota que se rompía. Entonces yo siendo pequeño cogí un bate grandísimo, ¿entiendes? Y no querían que yo jugue baloncesto y tal, pero yo iba para la cancha y de hecho me fui a una liga en Jaina y yo llevaba mi galletí y el queso y le daba a los compañeros porque era, era malito, era de los novatos y tal. Pero siempre, siempre, siempre creía en mí, yo sabía lo que había que hacer para mejorar, que era entrenar. ¿Tú jugaste primero en Jaina o en San Cristóbal a nivel ya de, de torneo superior? No, porque tú sabes que todo empieza, todo empieza en Jaina y se va, se pues va expandiendo bien. la voz. Cuando yo estoy jugando en Jaina, en el torneo que yo me tiro 27, que te dije, Puello me captó el de Nigua y me dice: yo, yo te quiero llevar para San Cristóbal a un torneo juvenil y tú el que le guste el baloncesto. Quiere expandirse y él me trajo a Madre Vieja. ¿Y cómo? ¿Por qué a Madre Vieja? Porque ayer era que se estaba porque Porque a... él, no, él me trajo a jugar de Madre Vieja en el torneo de la provincia juvenil. Porque él era él era como allegado. Él vivía en Madre Vieja okay. y vivía en Nigua okay. Era como un coach captando, captando jugadores y me vio a mí y unos cuantos muchachos más de Jaina. Uh -huh. Y ahí empezó todo. Ahí empezamos en Madre Vieja y ya fuimos avanzando. No, pero espérate, tú me estás volando proceso. No fue que empezamos en Madre Vieja y nada. ¿Cómo ganaron ese torneo? ¿Cuántos juegos perdieron? ¿El de Madre Vieja? Ese, es. Invicto, no perdimos. Un juvenil, invictos. ¿Y tú te llevaste el MVP? Sí. Déjame ver. Pásame eso, Edgar, al favor. Sí, porque aquí hay comprueba que estamos hablando. Sí. Ahí empezó la historia de ese trofeo. Eso fue en el año 1999, dice aquí. Lo entregaron en el 99. Pero fue 98. Eso es. Si yo te lo paso esto y tú lo miras fijo que dice tu nombre, que dice MVP, del 1999, aunque fue en el 98. Sí. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente mirando ese recuerdo? ¿Ese fue tu primer MVP de tu carrera? Sí, sí, ese fue el primer trofeo que pude ganar, la verdad que sí. No, me, me trae muchos recuerdos bonitos y tal, porque después de una carrera de, de más de 15 años, eh, conservar este recuerdo eh, me, me hace sentir muy bien. Porque hay muchos trofeos que me gané que no existen ya, que se han perdido, medallas que ni te imagino, que no, no cabrían en, 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 ¿En este en, set. Por ejemplo, y no quedan ya lo suficiente porque no se pudieron conservar bastante bien. Por este yo lo aún lo, lo veo y lo conservo, se lo muestro a ustedes, que está intachable. ¿Es el más especial para ti? Sí, porque es el primer paso. Cuando tú das tu primer paso, ya los demás vienen detrás del primero. Luego de eso... Se armó el asunto bonito. Había una novela que dicen: Todos quieren con Marlin todos querían amigos. Entonces, ¿cómo de ahí tú no sigues en el Superior con Madre Vieja y donde aterriza en Pueblo Nuevo? Porque en el 98 Madre Vieja no tenía franquicia. Madre Vieja obligó a San Cristóbal a que le den la franquicia porque agarramos el, el, eh, agarramos el 98, ganamos invito, agarramos el Sub-24. A Julio Solano, Ciro Pérez, Pochola, el Trintín, Y okay, todos los muchachos en ese tiempo estaban en el Subprime. Y esos jovencitos de Madre Vieja, Loquillo, Rica, una familia, ganamos todos esos torneos de invito y, y tuvieron que darnos la franquicia. Pero hubo un error: Madre Vieja no, no me firmó, o sea, no me protegió, porque pensaba que yo era de allí, pero yo era de Jaime, entonces okay. yo era libre. Y cuando Madre Vieja entonces entra al superior, que le dan el superior el 2000, creo. Ellos me quieren reclamar, pero no, yo yo, 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 jugué con, yo jugué por primera vez fue con Pueblo Nuevo. Entonces llegaste a Pueblo Nuevo, novato del año. ¿En qué año fue? 90 di, Yo tengo una confusión de 98, 99, porque dicen que por el ciclón George el 98 no se jugó baloncesto. dicen aquí. "No, es verdad." Pues entonces fue en el 99. Aquí solamente se ha parado en dos ocasiones el tema de, del superior, en el George y en la pandemia, en 2020. Pues eso fue en el, en el 99. 99. ¿Tú recuerdas tu número más o menos, cuál fueron? Y te voy a hacer la historia que te va a sorprender. A lo mejor tú no la sabes. ¿Tú sabes el número que usaba Tomás Jordan? ¿Cuál era? El número cuatro. Yo no lo conocí nunca, pero escuchaba Tomás Jordan, Tomás Jordan. Yo quiero el 13, pero ahí estaba Papalilo El padre canso. Era un buen jugador del barrio, lo tenía y yo. La belleza. que yo decía, bueno, pues dame el cuatro. Y ellos me lo han dado. Sin saber, pero luego que yo lo tengo... Los directivos le llaman a la atención al que me lo dio. ¿Cómo dan el número de Toma Jordan a un novato? Porque Toma Jordan ese ha sido el jugador más, más emblemático de Polo Nuevo. Entonces yo automáticamente como que me llené de fuerza y dije, wow, yo tengo que yo no puedo hacer que da mal este número. Y no, yo no voy a dejar que me lo quiten tampoco. Y ahí empezó todo. Y al final cuando yo empecé a jugar ya... Y Ellos dijeron, no, 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 está bien, el 4 está bien, pero te queda bien. <laughs> Entonces, no va todo el año con Polo Nuevo. Sí. Luego quedaste tercero. tercero en punto, puntos. Y luego, en la... ya, ahí, ya empezaba, ya estaba yo dominando la, la, la pero, puntuación. Pero, ¿cuántas temporadas tú vas con Polo Nuevo? Cuatro. Cuatro. Entonces, se da un fenómeno aquí. Que Miguel metía 25, metía 40. Miguel de Jaina, pero solamente lo veíamos en la regular porque Polo Nuevo, lamentablemente, casi nunca avanzaba. Entonces venía cualquier otro jugador que estaba quizás por debajo de ti, y como le veían más tiempo, lo ponían por encima de ti a nivel de principalía. ¿Eso nunca te llegó a la cabeza? ¿Eso fue un, algún motivo para tú? O sea, ¿cómo tú sales de Polo Nuevo? Claro, no, imagínate. Antes eran nueve juegos regular. Uh -huh. Por eso era como para llenar protocolo, porque la fiesta empezaba en la semifinal y en la final. Entonces claro. yo todos los años matando, como dicen. Y luego. A la grada, y habían ciertos jugadores que hacían un donkeo en la semifinal y todo el mundo lo conocía. ¿Cómo quién? Como Eloy. el <laughs> Eloy. Y hermano mío también. Hacía un donqueo y lo conocía a todo el mundo. Él estaba en los un equipo finalista. Y yo dije, no, ya no, yo no. Tengo ya 20, 23, 24 años. Yo no puedo estar jugando nueve juegos. Y me, me tuve que poner en rebeldía. Yo quería ir para Madre Vieja, que es el equipo que a mí me trajo aquí. Ahí es que yo tengo mis amigos, mis compañeras, los que nos conocemos. Porque yo era anti-buitre y anti-Ciro Pérez. Yo era anti-buitre y anti-Ciro Pérez. ¿Por qué? Porque eran los buenos yo quería jugar contra los buenos. Pues no okay. quería aliarme a los buenos. Yo quería hacer competencia de los buenos. Okay. Y nada. Y al final Madre Vieja le puso la carta sobre la mesa. Le ofrecemos esto, esto y esto. Y al final vino el cambio. ¿Por quién fue ese cambio? Por uh, guardi, guardi de Jaina, que le dicen Duncan. No, no. Y otro muchacho más que no me acuerdo el nombre. No lo tengo... Eh, la mente y un dinerito más que dieron extra qué tú recuerdas de ese primer año tuyo en Madre Vieja oh, eh, muchísimas cosas porque eso era una familia ¿Quiénes o sea, estaban ahí vamos a ver mira, loquillo. estaba Miguel el loquillo Rico. estaba rica el morenito venía como novato eh, estaba Tony Paca estaba Gui <laughs> estaba decían ¿eh? <laughs> pero luego <laughs> Luego tuvo un torneo bueno y se le llaman Will All-Star. Y ahí se le quedó el Will All-Star. Porque tuvo un torneo el bueno. Will. Y nada, muchacho Ese equipo fue una familia porque el que era presidente en ese tiempo, la Chapel, abría su, la puerta de su casa y nos metía todo ahí, muchachos. Ahí le acababan o la compra que él hacía. De hecho, yo creo que hasta tuvo problemas con su familia porque él no brindaba su casa. Ahí estaba, yo, me iba, yo venía de pasadilla. Y en ese campeonato, o, 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 o esa vez que yo fui a Madre Vieja, la fanaticada tuvo mucho que ver, porque habían dos o tres fanáticos que la práctica se acababa a las 10, nos quedaban hablando y me llevaban Jaime en motores. Iban tres y cuatro no iban en motores. O sea, yo vivía aquí, yo vivía en Madre Vieja. Y nos conocimos tanto que eran un equipo de novatos. Sí. Y al verlo. No. No va toda la mayoría en Madre vieja, por ya tú eras un joven veterano. Sí, un joven veterano que ya tenía talento, pero que a, para ganar aquí hacía falta cierta cosita más, el complemento. Y luego ahí empezó, ahí fue que Mondesi se interesó en nosotros y, y remató con ya Michael que estaba en su playa en ese momento. Realmente le pagaron todos esos cuartos a ya Michael por partido. No te puedo decir porque no lo vi, pero lo que se decía que sí, porque Mondesi estaba ese, dispuesto. Eran 15 el, mil pesos en no, ese tiempo. No, tú estás loco, no. En ese momento se hablaba. Y a Jack Michael le daban 25 mil pesos por juego en el 2003. Sí. Eso son todos los cuartos todo del mundo. Sí, pero lo que, no te digo que, no, como no lo vi, pero yo lo que escuchaba, a lo mejor me decían a mí que eran 15 para que no, quizá los jugadores no se. ¿Y cuánto ganaba? Yo ¿Cómo? ni me acuerdo. Yo No, sé no, que no, palabra, no, no la verdad. No me momento. acuerdo porque, ¿qué pasa? A mí me pasó, a mí me, se me quedó viviendo mucho dinero en San Cristóbal. Te voy a explicar por qué. Porque yo me hacía amigo del, entre, del el dueño del equipo. Y cuando ya tú te haces amigo, ya tú no le puedes exigir. Está bien. ¿Qué fue lo más que tú cobraste por juego? ¿Están en Cristóbal? Sí. 10 mil pesos. Ay, casi nada en el 2003, 2004. No, eso fue después. Eso fue después. ¿Qué fue lo más que tú cobraste? A 200 pesos me pagaban los juegos a mí por en el primer año, mi hermano. A 200 pesos. Tito de Bayo. Tenga sus 200 por juego. ¿Y en Madre Vieja lo más que tú ganaste? No, madre, más de cinco yo no gané, que cinco mil pesos, no. madre vieja. Por era que yo. Pero era un buen dinero en esa época. Sí, estaba bien y, y que y yo tocaba la puerta de la chapela en cualquier momento. Eso, ese era un sueldo que te pagaban, pero tú podías llamar a chapela en cualquier momento. Chapela, necesito esto, ven sin problema. Que era una familia, ya tú no estabas ahí por dinero, tú estabas porque era una familia. Tú estabas en el primer campeonato de la historia de Madre Vieja. Efectivamente. Ustedes ganaron con Jack Michael Martínez y Eric Gómez. Sí, Eric Gómez. Cuéntame de ese campo. Bueno, estaba también Cacón, estaba eh, eh, un grupo grande. Sí. Y estabas tú. Cuéntame sí. el trayecto y cuando ganan, ¿cómo te supo? Porque estamos hablando que tú vuelvas a la franquicia con la cual tú debutaste, aunque no fue en el Superior, sí. en San Cristóbal. Mira, ahí empezó... Eh, la fanaticada se volcó porque ellos sabían... El tipo de jugador que, que yo era, porque yo me conocía desde pequeño, o sea, desde, desde joven, y sabía lo que yo daba y lo que yo sentía por Madre Vieja. Y al ser este complemento que llegó ya Michael y yo a y Eli Gómez, eso era como lo que nos faltaba: un veterano con fuerza. Y ya también se integró al equipo como si fuera uno de nosotros. Ya Paco venía de pasadía a la casa de la Chapel también. Se, y, se, ¿Y acogió, se, acogió a, a Rical como que el hijo de él? El a Rical, Rical, a... Rical, Rical era su guía turístico. Porque yo era un poco más respetuoso, yo siempre bueno, respeté. Pero, pero en todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Yo siempre respeté el juego. <risa> en <risa> no, cuanto oye, oye, oye. en cuanto a si hay juego hoy, yo no salgo, no tomo, no nada de eso. O sea, yo respetaba el juego. Rickard no, no es que no respetaba, pero era un poco más volante. No, no, y Ricard no, no, era la subida no. turística. De hecho, yo creo que mantienen la amistad. Y me acuerdo yo que cuando pasamos a la final, mi hermano, se me salieron las lágrimas en la primera final ya desde cuatro años en la liga se me salieron las lágrimas ahí, muchachos. y luego cuando empezamos la final eso fue increíble eso fue a quién le ganaron ese año fue a, a Ciro Pérez porque le ganamos a uno de los equipos que sí. tú dijiste ahorita que querías ganarle y Ciro Pérez se llevó mira de hecho que, que, que me siento muy bien con Ciro Pérez pero Ciro Pérez tiene muchas historias que yo le pude hacer en contra una vez es en el tercer el cuarto estaba y tú sabes que el poli llueve, llovía, ponía en una cubeta. Y Yo llevaba como 50 y pico de puntos en el tercer cuarto y el juego se suspendió. ¿Eso malo, ¿sabes me lo dice? que quién me dijo eso? El Kobe Vallejo antes de ayer. Fernando Teruel era el manager. Y nada más y así. No hay forma, un no De hecho, después de eso me llevó Teruel a, a jugar para la Vega. Después de ese campeonato. Y volviendo hasta el tema, lo de Madre Vieja. Ese complemento de Jamaiko fue increíble. Entonces yo pude también detectar que él acaparaba mucha defensa. Tú contabas? Yo siempre le jugaba en contra donde él estaba. Y yo siempre tenía una habilidad que yo me pongo debajo del aro y la puedo la metía de espalda, así, pues dominaba bien la muñeca, porque yo lo practicaba, y aún lo practico. Y ya Michael me veía y cuando o se me hacía así, me hacía así y al tener buen brinco también, me la ponía cerca del aro. Y yo me aproveché de, de esa atracción que la gente tenía por él. Y yo pude sacar, pude sacar fruto de eso. Tú empezaste matando <coughs> 99, 2000, 2001, 2004. 2005. No, 2005. Ahí es que voy. ¿Qué es lo que pasa en el 2005? Que de la noche a la mañana, Miguel Rodríguez se fue para España. No se sabe cómo se fue, no se sabe por qué se fue. No se sabe en qué condiciones fue. Yo creo que tú no lo has hablado eso nunca. No, no he hablado de ese tema. ¿Qué fue lo que pasó mamá? que tú, tú tuviste que ir para España? Recuerda que el manilla de 2004 era Chicho Sivilio, sí, claro. muchos años en Europa. Chicho tenía una academia de baloncesto. Se llamaba así mismo. Y él me bendigo y me dice, Miguel, ¿qué tú estás haciendo? Te estoy hablando antes de yo, pues yo fui que lo recomendé a Madre Vieja. estoy ah. hablando antes de yo traer, de recomendarlo a Madre Vieja. Dice, Mille, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, no, nada, ahí practicando. Ah, pues, vete a la cadena a practicar. Y estaban los comejentes de este país: Kiquima, Ramírez, los Fortuna, Araujo, eh, Gregorio Beltrán. La Creminata del 2005 estaban ahí. Y yo voy. Estaba Sammy Civilio también ahí. Que de casa también. Y ya, ya, ya ha salido una noticia: hay un viaje para España en marzo. Hay un campeonato para allá, por ahí hay 30, 40. Ahí están todos los comejentes del país. Y dije yo, bueno, porque tú el bolita que no es profesional, viajar? quiere salir del país. Ah. Dije yo, bueno, aquí, es. y yo no tengo familia de que viaje ni nada aquí. ¿eh? y Yo me centré ahí, a veces Chicho daba pasaje daba comida, yo a veces pagaba, pagaba mi pasaje yo mismo, pero estaba centrado ahí compitiendo con toda esa gente. Y yo tengo que estar en esos en eso 15 o esos 12 que se van para España. Y efectivamente, cuando él sacó el roster, yo estaba. Espérate, ¿quiénes fueron esos dos Joel Ramírez, Kikima, Juan Araujo, el Bao, sí, todavía sigue dando bandazos. Ahí lo vi dando guerra todavía <laughs> sí. Eh, José Cabrera, que de hecho vive en España actualmente, los for, eh, for, eh, Manuel Fortuna y unos cuantos muchachos más que no tengo el nombre eh, okay. ahora mismo. Quédate los dos. Quéden los dos y nos fuimos a un campeonato allá mi hermano. Terminamos el campeonato, fue llegamos a Madrid, luego duramos ocho horas viajando a Galicia. 8 horas en un avión y 8 horas en un autobús muchacho. Llegamos allá, jugamos el campeonato De hecho quedamos De equipo de, la, de Latinoamérica que ha ido a esos campeonatos Estamos hablando que jugamos lo, lo, Con equipo de Lituania, con el Real Madrid Con los con lo Pride de Europa Porque eran jóvenes, eran de 20, 17 Nosotros era que De 25 para abajo, pero nosotros terminamos bien Pero el base de ellos Era el tamaño del, 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 del tres, centro O del centro de nosotros, o sea era una diferencia abismal cuando llegamos a, Barcelona, a, a, Santa, a Galicia, que eso está en el norte de España, Chicho, no, terminamos el campeonato, nos vamos a Madrid otra vez. Dice Chicho, todo el que tenga gente aquí, quédese una semana de vacaciones que yo me voy para Barcelona a ver mis hijos. Ya yo tenía una chica que se había fijado en mí en el torneo superior. Ah, sí. Sí, oh. yo tenía un poloche, un poloche amarillo, me acuerdo yo, y, me, y ella mandó a preguntar: ¿Quién era ese pollito? Pues yo tengo un poliche amarillo. Pero era, era que yo estaba en la boca de todo, estaba en mi pride. Y al final, no, yo supe, the pill, pill. supe que ella estaba en España también y dijo: Pues aquí está la cosa. Yo voy por España, yo estoy en España, aquí está todo cuadrado. Y efectivamente, yo me quedé en la casa de ella, la semana esa que Chicho dio. Ajá. Y, y se quedaron Kikima en esa casa. Porque cuando llegamos a Madrid llegamos al barrio Dominicano. Ahí nos recibió todo el mundo, hey, fulano, tú eres fulano, tú eres fulano. Y se, qued, se fueron de fiesta y toditos amanecieron uno en un mueble, otro en una cama, otro en un, un hotel, pero en el mismo barrio, ahí porque todos me acogieron. Y dice Chicho, nos vemos tardía a poner un, eh, un mensaje. Nos vemos tardía a la una de la tarde en el aeropuerto, todos que nos vamos. Uh -huh. Y efectivamente ese día no llegó nunca para mí, yo me <laughs> decidí quedar y hasta el sol de hoy. <laughs> ¿Y cómo entonces? ¿Es primera vez que tú cuentas eso? Sí, así en público sí, solo sabe la gente muy, muy, muy cercana a mí, a que lo hemos hablado, pero así a nivel de. de de entrevista o de, de, de municipio a, a de los alrededores o de provincia de San Cristóbal, nadie lo sabía. ¿Y entonces tú te quedaste haciendo qué allá? A buscarme la vida, me quedé allá, pero tú sabes que cuando tú llegas y dices, no, yo soy vaquebolista, yo soy peluquero, yo soy esto, siempre te te, te, te llevan donde el que juega baloncesto y me llevaron donde un amigo, que es ahora un buen amigo, se llama Ray, que era el que tenía más nivel en ese tiempo y jugaba en equipo semiprofesionales. ¿eh? Y fuimos a la cancha a ligada, a una canchita en verano. De hecho, era marzo ya que iba a empezar el calorcito. Y yo empiezo a jugar ahí y la voz se empezó a regar. Ah, pues llegó un tal superior. De hecho, me llaman el superior. Tú vas a Madrid y preguntas, ¿qué es el superior? Y te van a decir, Miguel, se regó la voz, se regó la voz. Fue creciendo, fue creciendo. Entonces, luego llegó un torneo 3 para 3, con, pagando dinero. Y Ray me llevó a ese equipo, que ya eso es fuera de Madrid, una provincia, un municipio que tenía equipo federado, oficial. Y lo hemos ganado. Y se acerca el presidente del equipo y me dice: Ray, yo quiero ese muchacho para el equipo mío porque queremos subir de liga. Allí se, se eh, van a poner juvenil. Si tú ganas juvenil, que suben ahora a la otra liga más hasta que llega hasta la ACB. Uh -huh. Dile que venga, que le vamos a resolver eso. Y cuando yo voy, le digo: No, yo no tengo papeles. Oh, cuando tú tengas papeles, ven. Digo, bueno, está bien. Y sigo jugando y sigo jugando. Ellos hicieron un proyecto y querían subir de liga, sí o sí. Ray, dile a tu amigo que venga, que le vamos a hacer un contrato de trabajo para que pueda jugar. ¿De cuánto era? El, no el contrato de trabajo es que vamos a poner esta empresa, tú me das contrato como camarógrafo, como limpiador, ya yo, ya yo, ya yo puedo estar, eh, ya yo estoy en el gobierno que trabajo y me pueden dar papeles porque tengo un trabajo. Está tributando. Todo eso es. Y me dice, yo te, te damos un contrato de trabajo, en un supermercado, pero tiene, dice el abogado que tiene que irte a Dominicana a buscar el visado, dije yo. No, yo, así no, yo para, yo para Dominicana no vuelvo, ya yo me quedé, yo no vuelvo para allá, hay que a buscar esto. ¿Y entonces qué hiciste? Yo le dije, yo tengo una solución. ¿Cuál? Dímela. Si ustedes me buscan 5 mil euros, yo me puedo casar, y me dan los papeles de una vez, y yo puedo jugar. Sí, efectivamente, y no tenemos nada que ver nosotros con eso, te damos el dinero y ya, ustedes me dan el dinero y yo resuelvo. ¿Y qué pasó? Viene firma, me firman un cheque, el primero cinco mil euros que yo veo juntos. <laughs> me en un abogado de una vez. Me pusieron todo rápido de un día para otro, que eso tarda años. Pero yo estoy con una chica allá que la trataba muy bien. Y la hermana me decía: Yo me quiero casar contigo para ayudarte. La cuñada, porque la hermana ya estaba casada, ya funciona mucho en Europa sí, que sé. se casa para los papeles. Yo te quiero ayudar porque tú eres un tipo que trata a mi hermana bien, pero yo no quería casarme de gratis, porque cuando yo me dejé de la hermana, me podía. Claro. Hace un lío, dije yo, está bien. Me dieron 5 mil le, le, Después la llamé y le dije, mira, cuñate, tengo dos mil euros de los cinco mil que ah, me dieron. No, no, te tres. Dice la cuñada sí, 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 sin problema, no hay problema. Pa, me pusieron abogado, pam, 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 pam. pam. Casado yo ya. El, 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 ¿Para cuándo te quieres casar? Una semana tardó y tú eso. ¿Por qué te darle un par de besitos a la cuñada Un piquito, porque un pico es porque para que los jueces vean que, un, era, que, era, que era como leal, pero. No había problema porque ella era joven y yo también. Okay. Entonces yo usé una habilidad y le dije, mi amor, pásame el teléfono en la cartera de ella. Ella okay. vio la confianza también y no, no, no te investigan. Ella no vio nada raro. Y ya en enero, yo me casé en noviembre. Y ya en enero ya yo estaba jugando con el equipo. ¿Y cuánto ganaba ahí en ese momento? No, ahí el tipo, el tipo no me, no, no. El compromiso era ese dinero. Los papeles. Okay. Y buscamos un trabajito, porque yo lo que quería era que me diera papeles, y porque andar en la calle sin papeles, un no no problema. El tipo me pone, me pone me hace firmar un papel. Felipe Heredero, un buen amigo mío, un español. Ese... Aproveche y mándale el saludo a la gente que tú me dijiste ahorita, que no, no quiero ser se Cuando termine esto, ya que estamos en España, viene un saludo especial para buenos amigos míos que están esperando esto. Felipe Heredero me pone firmar un papel. Que yo pertenezco a él y que para yo y me tengan que hablar con él. Jugamos un amistoso, un fogueo, como dicen aquí, contra el equipo de Fuenlabrada, del ACB. Ellos tenían categorías menores. ¿Y cómo te fue? Me fue súper bien, ellos se interesaron en mí. ¿Y tú sabes cuánto le pidió mi amigo Felipe Heredero? 70 mil euros de que pase a <laughs> Ahí me. Ahí. La cláusula. Ahí me, to me tachó. Yo hice, sí, pues está bien, cumplí su temporada con él, reventé la liga y ahí ya yo empecé a, empecé a venir para acá para el torneo de Jaina, que me ofrecieron también ticket de avión y altadía. Y yo, pues, tenía mis vacaciones. Jugaba en Jaina y luego jugaba en, en San Cristóbal, aquí. Y luego me iba en enero otra vez, duraba seis meses allá, <coughs> trabajando, jugando un equipito ahí, tranquilo. Y, y volvía, mantuviste. me mantuve ahí todo ese tiempo. Pero cuando tú regresaste, ¿de qué equipo tú jugabas? Yo estaba libre. ¿Por dos años o okay. qué? <coughs> yo estaba libre y estaba esperando oferta. Yo fui en Jaina y me lesioné. en el Cuando vine, en la semifinal, me lesioné el tobillo. Por ahí yo había firmado con los buitres. Saulo se me acercó, yo fui al Palacio de Justicia. Y hablé con Saulo, Saulo habló conmigo. ¿Cuándo te dio Saulo? Saulo me estaba diciendo, Miguel, nosotros podemos bastante. Y yo le dije, ¿pero cuál es tanto? Pero, este te voy a llegar ahora. Saulo, usted es mi amigo y usted lo sabe, pero mentalmente yo tengo un tope de 10 mil pesos, que yo por menos de 10 mil pesos no voy a tirar una pelota. Pero era que yo tenía eso, yo de ahí para arriba, 10 mil 500, 10 mil 100, era, ni, 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 ni 9 mil 900. Y Saulo me dice, está bien. Pa. Y Saulo me firmó ese año. Pero ya yo estaba, luego me lesioné. Y aún así, lo, 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 los buitres se hicieron responsables conmigo. Los primeros juegos, yo metiendo dos puntos, que yo me veía así, porque yo sabía lo que tenía y la directiva lo sabía también. Y nada, estoy así. La gente, y la gente te Migue se murió, Migue se murió, Migue se murió. Y yo por dentro de mí, sabiendo lo que yo tenía, yo wow. Qué exigentes qué, qué, son esos fanáticos. Y luego... cojo dile usted de la entrevista. Dile. Dame, no, porque es un sobrinito mío. Esto es en vivo, mi gente. Luego me recuperé un poco y llegamos a la final, muchachos. Entonces yo no tenía la habilidad física, porque estaba lesionado, pero tenía la experiencia. Porque yo venía de un baloncesto depurado de Europa. Pero bueno, acá ahorita volamos eso. ¿Qué premios individuales con madre vieja tú ganaste? Todos los que puedan existir. ¿Cuáles son esos? Dime tú, dime, dime uno. El de punto. Lo tengo. MVP. Lo tengo. ¿Tú no fuiste el la Atleta... final? Porque el que, el que cuando ganamos, ese año no estaba repartido. Ya ¿no? no, no, porque era refuerzo. Lo, recuerda que los refuerzos no, no lo catalogaron ¿Y no quién lo, fue el MVP de esa final? Estaba repartido, yo creo que fue entre los repartieron entre varias gente, creo que fue Ricardo, el Cajón y sí. yo lo repartieron ese año. Yo también me lesioné ante la muñeca, jugaba vendado, no podía ni tirar, pero asustaba. Y entonces me quedamos en España, ¿no? ¿dónde fue que tu, tu saludo saludo, país. Ok, este es un saludo especial para, yo me preguntan mucho por ti, me dicen, ¿cuándo es que no te van a hacer la entrevista? Que es Baloncesto Sin Fronteras. Abrazo. Esa gente está haciendo un trabajo extraordinario allá en el baloncesto callejero dominicano. Hacen un evento, el veterano, el chino, Fiti, Jordan, el eh, gatillero. Están haciendo un torneo, mi hermano, que para el público de Madrid, que no tiene nada que hacer, en verano un torneo de tres meses. Lo, 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 lo están haciendo bien. Yo quiero felicitarlo por eso. Y aprovecho también este momento otro para que no se me olvide. Hay dos muchachos de Jaino, ¿no? está en Estados Unidos. Michelle y... Y Eliseo, que están esperando esta entrevista, ellos como que arroz con pan, que se va con arroz habichuela, como dicen. No, un abrazo, gracias. Esos son muchachos que siempre están atentos y, me, y se me quejan y me dicen, mira, acá están diciendo esto y esto y esto y esto. Y yo no, tranquilo, Vamos, pa, todo mundo... te, te estoy tratando suave ahora. <risa> <risa> yo, yo, yo estoy haciendo que tú cuentes todo el tu mundo. Su opinión? Un par de preguntas para ti, pero déjame seguir, para el que no te conoce, una trayectoria totalmente amplia. Sí. Jugaste con Madre Vieja, fuiste campeón con Madre Vieja. Fuiste a España, ya contaste, tu juego cambió, tú eras un tipo más explosivo antes de irte, luego de ahí viniste con una yompa diferente, pasaba mejor el balón, jugaba más con fundamento. Ese choque de esa zona, porque la gente vio que un Miguel que se fue a España de una forma, regresa con los buitres, y yo tengo entendido que desde que tú regresaste de España, tú perdiste un solo torneo. Y el torneo que perdí, no, no ese último partido que fue a siete juegos, no lo jugué ese último. ¿Contra juego. ¿Contra quién fue? Fue contra Ciro Pérez. Yo estaba con los buitres, 2010. ¿Y por qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo eh, una falta de respeto entre David y yo y nos suspendieron ese partido. A los A los dos nos impulsaron. O sea, y perdimos de dos puntos en un tapeo. Imagínate que yo metiera lo que acostumbraba Mestre me a poner 20 o 15 y David metiera su 10, hubiese ganado nosotros de tres. Pero bueno, acá, tú entonces ganaste con madre vieja. Con Ciro Pérez, con los Wilters también. Gané tres campeonatos con los buitres y tres campeonatos corridos con Ciro Pérez. Y dos con Madre Vieja. Uno con Madre Vieja. No per... después que... Nada más perdí ese, después que vine. Pero una, una cosa, hubo un año, yo no recuerdo si fue semifinal o qué, pero hubo un año que tú estando con Madre Vieja, jugaron, me parece que con un refuerzo o sin refuerzo. Un o... El día inaugural. ¿Contra quién? ¿Contra Ciro Pérez? No, contra los buitres. Y tú le metiste 40, o sea, no, no, es que no fue un inaugural, fue un playoff. Yo lo recuerdo, oye, porque yo lo recuerdo. Ah, lo pues, que... porque yo te estoy diciendo otro también. Sí, yo lo recuerdo porque yo me senté ese día en la grada de Ciro Pérez. Yo andaba con un primo mío, José Antonio Yelli, no había más sitio, y un huequito, y yo me senté en la grada de Ciro Pérez, que yo no acostumbraba a sentarme ahí. Sí. Y yo recuerdo perfectamente que Madrevia jugó sin refuerzo, y tú metiste más de 40 y Madre Vieja ganó. Lo que no recuerdo qué instancia fue, si fue semifinal o final, pero fue, fue playoff. ¿Tú no recuerdas ese momento? No, no lo recuerdo exactamente, porque quizá como pasó eso mismo, me, eh, eh, se, se me confundieron los pensamientos. Pero yo sé que un día en el 2004, que estaba Chicho, me acuerdo yo. Tenían a Culebra como refuerzo y Culebra no vino. Jugamos con Juan Pablo solo, contra los buitres. ese día yo metí 42 puntos y ganaba el partido. ¿Tu cifra tope en puntos en San Cristóbal? Yo te digo que fue lo que... Porque yo tenía una facilidad que Guachuney me seguía. Me daba la anotación. El único jugador que ella le llevaba la anotación y se la decía, mire, metiste tanto, metiste tanto, metiste tanto. Y yo lo que tengo en la mente es la vez que de Ciro Pérez que llevaba 50 y pico en el tercer cuarto. Luego luego yo no me interesé mucho porque era como normal que yo metía 30. Yo, yo, yo sabía... Humildemente, cuando yo iba a meter 30, yo ya te agarraba la pelota, el balón, y la acariciaba y te decía, está dulce la no, pelota. No, no, pero cuéntame de eso. ¿Cómo, cu ¿Cuándo un jugador sabe que está en su zona antes de jugar? En mi, en mi, en mi, en mi, en mi caso, yo siempre practicaba antes del entrenamiento, si en, antes del juego. Uh -huh. Yo me levantaba en la mañana y tiraba. Ya yo estoy seteado, pero cuando... Tú sabes que hay balones a veces, muchos que son duros, muchos que son blanditos, o que está vieja, o que está muy nueva. Entonces, cuando yo agarraba el balón, que ya estaba media usada, que estaba bien, yo la agarraba antes, yo, yo, Dios yo, yo, yo está ahí que me esté mirando. Yo le decía a los compañeros, apúntame 30 hoy, seguro. Y tú salías sí, a buscarlo los 30. No, no salía a buscarlo, no, que se, 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 ellos llegaban solos porque estaba dulce, porque que la pelota, y aún actualmente en la liga que juego, cuando yo siento la pelota, la siento suave, okay. le digo a los compañeros, me va a ir bien hoy y me va bien. Okay. Porque es como una conexión con la pelota y contigo, depende cómo, cómo, cómo esté la pelota. Perfecto. Entonces, del 98 hasta... ¿Cuándo fue tú te retiraste? 2015, que tú, era el último año con... Tú no con... tuviste un año malo. No, no tuve un año malo. El día del año de la lesión, que empezamos y ganamos. Bueno, pero eso... Y los tres primeros juegos cuando empecé con un nuevo novato. Entonces, vamos a contar. ¿Cuántos MVP tú te ganaste de regular? Como cinco, puedes puede poner cinco. Cinco. ¿De finales? De los siete anillos que tuve, cinco también. ¿Y cuáles, ok, cuáles fueron las únicas dos finales que tú no fuiste en MVP? que tú recuerdas eh, esta que la fue compartida creo la de Madre Vieja que la compartieron entre tres y no te sé exactamente cuál de otra porque no me he puesto a pensar porque ya hace muchos años pero yo siendo humilde fue que te quise decir bueno dos porque si me pongo si me pongo como dice eh, eh, si saco el ego que ya no, no no debe estar en mí te puedo decir que me la llevé en todas porque es que yo en los campeonatos nunca fui actor secundario sabes lo que te digo entonces ven acá ¿Qué fue lo que te pasó con Chaguito, con Rudy Martínez, que ustedes tuvieron un tema? ¿En qué equipo fue? No, no. A lo mejor la gente puede interpretar que fue un problema, no fue un problema. Eh, él estaba brillando los buitres, Ciro Pérez, y yo tenía como medio menos protagonismo. ¿Quién estaban por encima de ti? Él ellos? ponía ahí a, a Crisótomo, el refuerzo, que era de mi posición. En San Francisco. De y yo creo que a Juan, a Juan Pablo Monta también, oye, dos tenía de mi posición. Yo haciendo un buen torneo. Y en una me metí y, y han tirado un tiro y el torneo y la bola sale, muchacho Sube y yo brinco para arriba de, de, de Crisótomo y la donqueo así, mi hermano. Hago un donqueo ahí que sonó en el poli, tú sabes cuando suena, ¡boom! Y luego luego me acerco a Dusame, se me acercó Dusame y bajó y me dijo, mi hermano, mire, ese donqueo que usted hizo, a mí se me engrifan los pelos. Mire, mi hermano, eso, eso a mí, me sentí que yo estaba dentro de la cancha. Pero también me recuerdo que yo, 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 he tenido, yo he escuchado personas en el poli, señores mayores, que me han dicho a mí, mi hermano, mire, cuando yo hablo de ti, a mí se me engrifa los pelos. Porque yo te veía a ti en la cancha tan pequeño, tan chiquito, metiéndose <laughs> por el medio de tanta persona fuerte y grande, y que tú se la metías así, y mira cómo me engrifo. Y me decían eso, pero entonces en que el, no es casualidad. Pero entonces el chaguito que fue, que fue, o sea, cómo tú le demostraste a él que tú tenías que ser el número uno. No, porque no era se trataba de ser el número uno, sino de de que, ¿cómo te explico? Que yo yo sentíme importante, ¿sabes? No venía del banquillo a, 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 usar, a, a dar minutos que no tenían importancia, porque toda mi carrera yo me garanticé por eso, ¿entiendes? Que estaba en los momentos importantes de los partidos, ¿entiendes? Sabes que yo entrevisté hace un par de semanas a Rigoberto Mendoza y en algún momento él nos dijo que cuando tú llegas a Ciro Pérez, él dijo, huyo a la derecha. Porque con media aquí yo no voy a jugar. ¿Tú crees que fue una buena decisión que él tomó en ese momento? Quizás para él sí, pero yo en lo personal, quizás por la madurez que tengo ahora, yo diría que no. ¿Por qué? Porque Rigoberto era muy, muy joven, está hablando de 15, 16 años, y yo de hecho, nunca se lo he dicho, yo lo veía tirando y lo veía tirando con estilo, y yo, wow, ese chamaquito va a ser bueno, tiene, tiene estilo, porque él tiraba muy bonito y tal. Yo creo que él debió hacer era decir, wow, a Miguel le quedan como tres años de nivel y yo estoy subiendo. Tengo un jugador de mi posición aquí, Miguel no va a jugar 40, que me den 15 para yo ir aprendiendo con él las cosas. Y ya cuando él, cuando yo me fuera, o no, no, no tenía que irme, cuando ya yo vaya bajando el nivel, lo va a ir subiendo. Entonces uní esas dos, esas dos fuerzas y yo enseñándole a él cosas quizás que él no sabía en su momento, que ya las sabrá. Y si se hubiera quedado ahí, yo creo que sí, que le podría haber hecho, no te digo que ahora mismo fuera mejor, pero cuando empezó, que se fue a los buitres, que lo de hecho está jugando otra posición que no era la de él, Armador. quizá le, le, había, le había hecho mejores efectos si se hubiera quedado ahí eh, al lado mío, recibiendo consejos o viendo lo que ya yo hacía, porque ya yo tenía mi experiencia que él en ese momento. Okay. Eso fue la parte... Que probablemente la gente quería saber, una partecita la está todo bien hasta ahora. ¿verdad? O sea, que tengo que tomar agua ahora. No, si tú quieres. Está ay, todo bien hasta ahora, hola José. Está todo perfecto. Ay. No se nos queda nada. Hablamos de un campeón de los campeonatos, todo muy chulo. ¿Tu último año cuándo fue? 2015. ¿Cómo te fue este año? Ganamos, campeón, yo metí el canato de ganar. Humildemente. Y eso no quiere sacar el ego. Oye, algo, me Tú sabes que yo he tenido este conversatorio y esta pregunta con mu muchísimas personas. ¿Quién fue mejor? McKay o Miguel. Algunos me dicen, no, que McKay fue mejor. Otros me dicen, no, que Miguel fue mejor. ¿Quién fue mejor? Eso es, no sé, el que te conteste esa pregunta directamente que tú se la preguntes. No, yo no lo veo bien. En este caso yo no te voy a responder eso, ¿por qué? Porque se vería mal que yo te dijera que yo soy mejor que él, o que y se vería mal también que yo te dijera que él es mejor que yo, ¿por qué? Porque algo es un poco parejo, porque están divididas las dos partes y tal. Eso te lo tiene que decir otro. Ahora yo apuesto a mí. Yo estoy seguro de lo que yo hice porque sé lo que yo hice y tengo mi historia de lo que yo hice. Sabes lo que te digo, yo no tengo la historia de McKay porque no está escrita. Pero sí sé que era un buen jugador, un buen jugador, pero no sé la historia completa de él. Yo te sé, sé cuál es la mía. Y desde la mía yo te puedo decir que, que ha sido exitosa, porque no ha tenido años malos, desde el principio hasta el final. Consistencia. Eso, eso que... Y entonces los resultados están ahí. Siete anillos con tres equipos diferentes. Todos los premios individuales que pueden existir en el baloncesto de San Cristóbal, gracias a Dios lo tengo en la casa. Pues entonces, espérate. Entonces tú eres, por lo menos, top five de la historia de San Cristóbal. Si tomamos como parámetro longevidad, consistencia y tu palmarés, el premio, los premios, tú, Kobe, Vallejo, entonces tienen que estar indiscutiblemente en los primeros cinco de la historia. Bueno, por eso ya le toca a los entrenadores y quizá los periodistas como tú. Que tomen esa decisión porque se vería feo que yo, como jugador, lo diga. A tu humildad, hombre. No, no humildad, es la realidad. Es la realidad. No se trata de humildad. O ¿Sabes lo que te digo? Yo lo que te puedo decir que yo apuesto a mí. Yo apostaba a mí. ¿Entiendes? ¿Cuál fue el rival más difícil para ti? Con, como equipo y como jugador. Que tú a ese tipo y te decía, yo apuesto a mí y toda la cosa, pero que este tipo es un problema defenderlo. Eh, te puedo decir que fue algo natural, yo te puedo decir que Onashi de la Cruz, y te voy a decir por qué. Porque cuando yo me enfrentaba a y yo venía subiendo, él estaba en su Prime, entonces no la metía, yo jugaba 17 años, un pre superior de Jaina, con 17 años en el 97. La metía, yo sé. ahí era que yo me topaba con él y me acababa, con así como decían, con la mano derecha te la metía. Y cuando le boceaban las cosas que ella en el poli ah, ahí era que acababa. Ahí la acababa, entonces eso me marcó a mí como, como rivalidad, pero ya luego cuando yo me desarrollé. Yo no tenía jugadores difíciles, porque que yo, yo, yo tenía un ego que yo me sentía superior que el otro jugador. Refuerzo y todo el mundo. La mentalidad. La mentalidad de que yo me sentía superior y era en la cancha. Mira, de hecho, en la capital, a, a los jugadores de fuera, de fuera de la. De, la de, de, de su zona, te decía, no, cuando te prendan la luz en el palacio, tú te vas a asustar. A mí me la aprendieron una vez en el palacio y, y me fue bien. Yo quedé segundo novato del año. Pero entonces yo, ¿Con yo qué le, equipo y en qué año? Con Villaduarte, con Calero. Eso fue como en el 2000, 2002. Fue la única participación que tuve. Y luego en con Villafrancica también tuve como refuerzo regional con francisca ¿En qué año? Fue como en el 2004 ese año. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Me fue bien. Lo que pasa es que me enfrenté con Tito Holford, me metí un rodillazo ahí <laughs> y me sacó de baloncesto, mi hermano. Ok. Tú me hablaste de Onacio. Onazi es una de las figuras que más yo respeto a nivel de, de baloncesto en San Cristóbal. He visto que la gente de Yaguate tiene como una cosita conmigo, no sé por qué, por la entrevista <coughs> yo le hice a Dusamé, que Dusame no habló bien de Onazi. Por eso fue Dussamé. Sí. Eso no fui yo. Yo siempre he respetado a Onazi y sé lo que significa Onazi para la historia. Como tú no quieres hablar de ti, está bien. Vamos por partes. ¿Tú viste a Toma, da más dimensión, ¿Tú viste a Tomayor jugar? No, porque yo vine por primera vez al Poli de San Cristóbal en el 97. Perfecto. ¿Tú viste a Nassi, verdad? Sí. ¿Tú viste a Mackey, verdad? Sí. En el equipo de Miguel Rodríguez, ¿cuál es tu churingar? Son dos posiciones diferentes. En el equipo mío yo lo pongo yo, yo lo pongo no, los dos. Así me dijo Dusamé. No me dejo con la de Mito. Es una sola posición que queda. Un solo. O sea, tú tienes cuatro jugadores. No me Olvídate de lo que tú tengas. Y solamente te toca obtener uno. O Nazi de la Cruz o Felipe Marqueibrea. ¿Y por qué tú haces esa pregunta tan difícil? No, porque tú no quieres hablar de ti. Entonces te la puse. ¿Pero y por qué tú no me, yo, Porque tú jugaste con los dos, lo admiraste a los dos, sabes lo bueno que fueron los dos. O Nazi, entonces. En cuanto hacía ahí, siempre ahí, O Nazi. Se va con O Nazi. Porque dije que me marcó, porque yo era muy joven. Luego jugué con, con él también. ¿Pero porque te marcó o porque en tu cabeza tú entiendes que fue mejor? No, porque me marcó. Porque me marcó, porque luego ya es que. Cuando yo crecí, ya yo no sentía jugadores que estaban por arriba de mí. Con sí fue una bestia, hay es que decirlo. Sí, es la que la metía de larga distancia. Él no, lo, él no jugó muchos años. Es bueno que la gente sepa que antes de Stephen Curry, antes de Damian Lillard, ese tipo la metía del lobo. De y daba un bote, gol. daba un bote por la derecha. Y, y no picaba izquierda. Ay, hablando de no picar izquierda. Tú sabes que la primera entrevista que abrió esta llave fue cuando tú me corporal. Mi querido hermano Dusame Corporal. Ay, qué bueno que son hermanos. Dusame, yo le hice la pregunta: ¿Maque Ibrea o Miguel Ángel Rodríguez? Yo te voy a poner a ti lo que dijo Dusame en esa entrevista que le hicimos aquí y luego tú me vas a dar tu parecer. Así que eso dijo Dusamé Corporal. No popularidad, oiga lo que le voy a preguntar. No popularidad, nivel de juego: ¿Maque Ibrea o Miguel Ángel Rodríguez? Era, no manqué Brea. Dice Miguel, le dejas. No más Brea. era mejor jugador no, que Miguel. Miguel, ni, mira, mira la diferencia. Vamos a ver. Mira, tú un estadístico, mira la diferencia. Miguel Brea es utilista de dos lados. Un jugador como Frankie Huesco, tú no lo ves porque hace de todo. Que la mente de Tré, te lo roba, hace de todo. Y hace el público parar. Como haría Onasi a, 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 a o Miguel. Pero son jugadores de una mano. Y aquí de dos manos. El jugador que no me juega con dos manos, ¿no? para mí no es un jugador. Mira, en bien cómo tienen que ser todos todo sus talentosos, cómo juega. El jugador de una mano que puede ser un buen. Dice que el jugador <coughs> que solamente juega de una mano. Bueno, tú lo escuchaste. Bueno, para empezar y responderte a eso, el final justifica los medios. ¿Cómo así? ¿De qué se trata? De estar de... y que no te encesten. Y de ganar el campeonato. No se, no ojalá sea con la izquierda, con la derecha o con ninguna. Con la cabeza <laughs> tú la puedes meter. Y ganaste el torneo, eso es lo que justifica. Pero a Dusa yo lo entiendo porque ahí, ahí lo dice ahí lo como entrenador. Y es para él, y eso se respeta, es su opinión personal. ¿entiendes? Y yo, yo creo, yo me considero que yo dribleo bastante bien con la izquierda. De hecho, tiro con la izquierda bastante bien, por eso percepción, ¿entiendes? Eso se respeta, pero no estoy de acuerdo con, con eso, pero él, ese es mi punto de vista y él tiene de él que se lo respeto, mi querido hermano Dusa. Licencia categoría 8. No di que 5, no, 8. Qué manejo, compadre. Jugador más inteligente del baloncesto de San Cristóbal. Que te tocó jugar y over. Yo, te, yo creo que Cacón Rodríguez, mi hermano Cacón. Wow. Primera persona que yo le hago esa pregunta, que no me menciona a Wilkin y me menciona a Cacón. ¿Por qué Cacón? Porque Cacón era un, un jugador que no tenía físico, pero sabía lo que tenía que hacer en la cancha. Ocupaba su espacio, tiraba cuando tenía que tirar. Y luego cambió un rol. Cuando él llegó a Madre Vieja, él cambió un rol porque Marqués Cacón era un 2. Pero yo llegué. Uno, y cambió a la 1 y la hizo perfectamente. Wow, es un buen punto. Y, ¿Y en algún momento fue. El buque insignia de los nativos, aunque de Yaguat, conjuntamente contigo. Ahora es que ese equipo fue muy bueno. Que estaba, es que estaba, ese equipo estaba muy dividido, estaba, estaba muy, muy como, bien. Como los roles definidos. El Ricardo Lara estaba para una cosa, Cacón para otra, tú también. Yo era un penetrador, y yo era el tipo que penetraba. Ricardo era la que venía y levantaba el público con un donqueo. Cacón no Cacón venía tres. que te tiraba un jarrazo de media cancha. Y, y, y luego nosotros buscábamos el complemento y esos carajitos de la banca, el, el los lo Quillo, que entraba a, a defender, Morenito o sea, también. Tenían un rol ahí todo el mundo bien. Qué interesante. Si yo te digo, hay algo que yo nunca he entendido. Cuando uno habla de la historia del baloncesto de San Cristóbal, en algún momento siempre sale tu nombre, puntero. Uno menciona a Dussameto, Mayordan, Onasi, McKay, Miguel pero siempre Miguel está ahí como en los primeros cinco o seis. Sin embargo, cuando... Uno habla de la historia de Jaina. Siempre me mencionan algunos nombres primero que el tuyo. No sé si es una percepción. No, es así. Es, o es, si es así. O se equivocado. Es así. ¿Por pero... ¿Por cómo, ¿Cómo va a ser que tú, en, el, en, la, en, el, digamos, en la provincia, estés considerado un puntero y en tu municipio, quizás dos, tres, no sé? No, yo creo que es como te dicen: no hay profeta en su propia tierra. <coughs> Perdón. Pero de lo que mencionan que están por arriba de mí, me mencionan hasta más de cinco. ¿Entiendes? Pero imagínate, yo no lo vi jugar, yo no puedo opinar. Ahora, cuando se trata del 2000 para acá, hay mucha gente que está seguro de que desde que yo Porque es que yo tengo la prueba desde el 2000 para acá. Sí. ¿La prueba cuál es? Líder en punto en los torneos de Jaina. Líder en punto y más valioso. Están los trofeos en mi casa. Están en mi casa los trofeos. Palpable. Entonces, entonces luego. Venía lo de San Cristóbal, que me llenaba de orgullo que cuando se terminaba los torneos de Jaina, que todo el mundo, rivalidad, luego venían para acá y todos me apoyaban a mí. Yo era la cara de, de Jaina. De, el mono y yo eran no la cara de Jaina. El mono se quitó y luego me quedé yo. Correcto. Después que ya yo salí también, ya se ha quedado Jaina con jugadores complementos. ¿Sabes lo que te digo? que la, no, Ya no hay fanáticos que digan, voy para allá, ve a, 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 a fulano. fulano. ¿Entiendes? ¿Tú eres el mejor jugador en la historia de Jaina? No, 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 no creo, no ah, creo. Pero que este hombre esio humilde. Uh, uh. No creo, yo pongo, por mencionarte uno, para que sepa, porque no, yo pongo el mono por encima de okay, mí. yo también quizás te compro esa. Y el dos, quién sería? Que yo, que no, de los que ponen por encima de mí, yo no lo vi jugar. No te puedo decir. Yo, yo he oído que dicen fulano y fulano, pero no lo vi jugar nunca. Pero, pero la, la, el aval mío es que los números están ahí. Yo, los números están ahí. Yo lo pongo los números míos, que son lo que yo vi. Ya ustedes, si quieren ser justos o injustos, siguen mencionando a los demás. Hablando de justicia, ¿es justo que cuando se compara a Tongo Corporán y a Rigoberto Mendoza se tenga que hacer la aclaración en el poli? Me explico. Cuando se compara a Tongo Corporán, uh -huh. de lo mejor en la historia. Y a Rigoberto Mendoza. Siempre se dice, no, ¿quién fue mejor en el poli? ¿Esa comparación tú la ves viable, tú la ves justa? <coughs> ¿O tú entiendes que cuando se comparan jugadores a nivel general de todo lo que han hecho? No, es pues, eh, que sí... Pues, eh, hay, ¿Cómo te explico para que me entienda? Hay dos tipos de jugadores. Jugadores de más nivel, que juegan en torneos de más nivel y le va bien. Y en torneos de menos nivel, le va mal. En este caso, Rigoberto Mendoza a nivel de... De buen nivel, Liga Nacional, Europa, Selección, le va súper bien. Por el torneo no nativo, a Tongo le va mejor. Yo creo que en el poli, a Tongo le ha ido mejor. Yo creo que en el poli no ha pasado un armador como Tongo. Ah, tú, no lo, creo. Pongo, ¿tú, tú lo pones por encima de Pocholito Lara. Pocholito sí, Lara. Y he jugado con los dos. Yo lo pongo a, a Tongo. Como Tongo yo no he visto un armador aquí. Porque yo he jugado con él y he jugado en contra. Tipo y inteligente. Sé, y, sé, y sé, con tan poca libra que tiene la gana que tiene y lo que hace para que su equipo gane. Te, te la mete te pone a jugar a lo demás, te enfrenta a defenderte resuelto. Te mete el pie y tiene que meterte. O sea, Pocholo es un armadorcito bueno. Ay, Ay, le dijo lo... mal. No. Ay, le dijo armadorcito a Pocholo. Eh, voy a re... voy a, a, a dar la definición de armadorcito. Armadorcito por el tamaño, no es por quitar el nivel, porque no, Pocholo ha sido un, un armador que, que El muy elite, inteligente. Elite. Jugué en la capital también. Con, yo creo que fue con los Prado y tal. Pero cuando se habla de Tongo a nivel de armadores, yo creo que, que no, no, no. ¿Y qué era lo que tú y Tongo hacían cuando estaban en Pérez, cuando venían los, los refuerzos que era lo que ustedes hablaban? Mira, yo, primero, en primer lugar, Tongo. Tongo era un tipo, un tipo. Es creo que es, o era. Él se lleva de quien está al lado de él. Si es malo, hace lo malo. Si es bueno, hace lo bueno. Conmigo, él hacía lo bueno. De hecho, tú sabes que después de los partidos, muchas veces tú lo han visto que sale a tomar, conmigo él no tomaba. Nosotros cambiábamos la botella de licor, de alcohol, por comida. ¿Cómo va a ser? Claro, nos daban bebidas y decíamos, no lo no queremos nosotros en comida, ¿Todo como el pollo. Mundo, rula, y, ustedes, y nosotros ¿Y qué, en comida. Qué, nosotros tú no eras cristiano cuando era eso? No era cristiano, pero yo respetaba el juego. Porque yo sabía lo que había que hacer para jugar bien. Y el, 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 el deporte no va de la mano con el alcohol ni con estaba acostándote con una chica hoy o una mañana. Eso es... Eso van. Ah, no se puede. Por ejemplo, si... Se puede, pero... Digamos, pero digamos, yo voy a jugar ahorita. Sí. En el Polideportivo de San Cristóbal y son, qué sé yo, la 10 de la mañana. No me sale nada. En mi caso a mí no me salía nada. Porque cuando lo Por, hacías... Porque la fuerza que tú gastas ahí o, o que tú pierdes, en el partido tú la vas a necesitar. Yo era un débil cuando hacía eso. <laughs> o sea, cuando ustedes veían... Que a mí le iba mal, entonces estaba. Pues sí, entonces, el volvió a Tongo. Tongo fue inteligente en eso. Él me hacía caso. No iba a madre vieja a comer fritura, no iba para el cerro a subir. Venían a tirar, nos agotábamos. Durábamos el día entero juntos, pero estaban los resultados. Agarrábamos a los refuerzos. ¿Quién viene? Víctor Lee, coronado. Yo, tranquilo. Mándamelo para el lado mío, yo te lo mando para el lado de él. Y lo apretábamos y le quitábamos la pelota. Y luego cuando la cogíamos, ya tú sabes. Tú que eres un tipo inteligente y que te maneja mucho. Eh, ya estamos terminando, Josh. Dame tu top 5 histórico de lo que tú viste en la historia Perfecto. del baloncesto de San Cristóbal. De lo que tú viste sin, o eh, sin posición. Los cinco mejores del 5 al 1. Tú dices el número 5 mío, este, este. Y el mejor para mí ha sido Fulano. Y te puedes incluir en caso de que quieras. Yo te voy a dar el 5 que yo creo, que yo, me, que yo pondría. Five. Y luego ah. te voy a dar otro 5 más, como el segundo. O sea como el primero y el segundo el equipo. primero y el segundo claro porque no se van allá quedar jugadores que se van a sentir mal no pues tú, no no dame una más un es que tampoco es un, un solo equipo L1, es que man. no se juega un solo no Dale. se juegan cinco sí pues dame un top five. mira arráncame con eso. yo te pongo a Onasi te pongo a McKay. me pongo yo te pongo a Dusame y te pongo a Manuel Durán espérate espérate que, que, lo que lo que están retirados. Lo dijiste muy rápido, espérate. Te lo digo al paso, si quieres. Al paso, con orden. O nazi. Dime cuál es el. No, no, de eso. Es la 1. No, no, es que no un quinteto. Mis cinco jugadores. Los mejores cinco de la historia. Dime quién es el número 5. No el centro, no, el número 5. Es, que es que eso yo no te lo puedo decir, es que yo no pero lo tú, sé. ¿Por tú lo acabas de decir ahora? Yo, ay, sí, pero no en ese orden que tú le estás diciendo. Yo estoy diciendo mi quinteto. Está bien. Dime cuál es tu O nazi de la Cruz es la 1. Ok, o nazi es la 1. Maqueyo yo en las 2, 2, 3. Puede no, variar, no. que son las mismas posiciones. O sea, ok, okay ponte a McKay, como yo soy más físico, ponte a en la 2. Yo me pongo en la 3, Dusamé en, en la 4 y el mol, <coughs> Durán en la 5. El quinteto de Meggy. Y te pongo el segundo quinteto también. Dale, porque él, él no quiere quedar mal, ¿dale? No, él, mira, yo te meto en el segundo, te meto a Cacón, Ajá. te meto a Kobe Brea, te meto a Wilkinson, te meto a Julio Solano. O sea, Wilkin de tres. ¿Y cuándo Wilkin? de tres? No, no ahí, ahí yo te lo di en orden. Ah, okay. no, te, no te dije Dale. las posiciones ahí. ¿Wilkin, porque, Julio. David, ¿Wilkin, por el Julio? Segundo, porque cuando tú eres entrenador y tienes un segundo quinteto, tú, lo puedes, tú puedes jugar con eso. Tiguerazo. entiendes? Wilkin Julio. Y me falta uno, ahí ya te di nueve. Ajá, ajá. Entonces ahí yo te metería ahí a, a, a Pocholito. A Pocholito. ¿Esos son de los que están retirados? Sí, de los que están retirados, claro. Sí, está bien. Ahí no entra vikingo, ni tongo, ni ninguno de los muchachos ah, que están aquí. Ah, sí, yo te digo que incluya a los que están antiguos también. ¿A quién tú sacarías bueno, de esos 10? Oye, bien, de los 10 que tú acabas de mencionar, si yo te digo que incluya jugadores activos, ¿a quién tú sacarías? No, es que tenemos que salir casi todos. <laughs> Mira, hay, si tú metes a Tongo, hay que sacar. Sí, saca uno. No, yo no te voy a decir quién voy a sacar. Si te meto a Vikingo, <laughs> si te meto a Ángel Luis Delgado, si te meto a Jonathan Araujo, entonces fácilmente queda, 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 quedamos, porque yo me incluyo. Quedamos dos, tres. Ok, entonces... Te... <laughs> para seguirte, imagínate en un mundo ideal, incluyendo a todo el mundo, sacando obviamente a Chicho Sibeli, porque ese no sí. compite, ha sido el mejor jugador de San Cristóbal en la historia. Ese no compite, ese no. Quien para Sí. En un mundo ideal, que no existe, no existe, pero vamos a imaginarlo. Ah, pero para que tú que me pueda equivocar no. también. ¿eh? ¿Cuál es el quinteto ideal, incluyendo a todos los jugadores? Lo retirado, lo activo, lo que están ahora, lo que vienen ahorita. ¿Cuál es en tu mundo ideal de los que tú viste? ¿Cuál sería el.? Yo, te, yo, te, yo me voy a arriesgar y te lo voy a decir, pero me, que, que quede claro que me puede equivocar porque, sí está una, bien, pregunta, porque no tienes... una pregunta sí está bien. muy fuerte para este momento. Yo te, te pongo la, a Tongo en la 1. Te pongo a Vikingo en la 2 yo me pongo en la 3. Y te lo digo así con, 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 con carácter, porque yo sé, y yo sé con qué jugadores me he enfrentado en la capital, y con refuerzo americano, y sé para lo que yo puedo dar, porque, porque la técnica está en que yo sé lo que hay que hacer para jugar bien. Y que tú tienes un tema, y es que tú tienes muchas cosas que lo avalan, concreta. Yo sabía, antes de seguirte contando con los otros dos, yo sabía llegar a un vuelo hoy a las 10 de la noche y levantarme a mañana a las 7 de la mañana y irme para la playa a correr. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que tenía que hacer para hacerlo bien. Entonces, yo cuando me enfrentaba con jugadores de nivel, yo subí el nivel porque no sé cómo que el autoestima se me levantaba, ¿entiendes? Te dije tres. Y el 4. Y ese tres. Falta el 4 y el 5. Ajá. Y toca meter a Jonathan y Ángel Delgado también. Por no sé, eres tú el dirigente. <laughs> Que están haciendo un lío tú feo aquí, muchachos. Vamos a decir, se me va a quedar mucha gente, mencionar 6. Hay que meter a menos, no se puede falta el respeto. Ajá. El Hay que meter ¿Y quién es el 5? Eh, <laughs> no me tomen... Los amigos míos que no. Pero, ¿y cuál es el miedo de estar? No, no es gente, miedo. ¿no? Es que yo sé cómo la gente no, si no, la, la... Sí. Si los demás que están escuchando esa entrevista, tuvieran la misma mentalidad que yo y no lo tomaran personal y no se sintieran mal Eso es verdad, lo está diciendo. Yo, tu, yo, yo lo dijera libre porque pues... es una percepción que tengo yo y, que... Y, y mi palabra no es ley oh. ni yo soy el que más sé de baloncesto ni nada pero lo que yo te estoy diciendo más o menos lo que, lo que creo me quedé en 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 Duzamé. en el 4 de cinco Ahí, ahí Ángel Delgado y Jonathan también entran ahí, ¿verdad? Sí, no es aquí. un quinteto ideal de jugador de San Cristóbal a cualquier y... nivel y no incluye a Chicho Civilio porque no compra. Ya, y a Ángel Delgado te lo pongo yo. Y Ángel Delgado. Y ya para terminar, la más fácil te la voy a poner. ¿Te la más fácil. El mejor jugador que tuviste jugar en el Polideportivo de San Cristóbal. El mejor que tuviste que tú digas no, 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 no. no. Y te puedes incluir también. No, no, eh, no, no. Porque ya, ya no puede ser. Yo creo que Dusamé, la verdad, Dusamé. Porque es que lo que Dusamé representaba para Ciro Pérez era una cosa increíble. Dusamé viene siendo el mejor de la sí, historia. Sí, yo creo que sí. De lo que yo vi del 97 para acá. El gote, ¿Qué el ahora Sí, sí, sí. Te voy a dar el chance de que me haga una pregunta. Esto es algo que lo, lo estoy implementando contigo. Que debo decir que Miguel ha sido el único invitado que ha llegado primero que yo. Yo soy mucho de sí, el único. Llegó una, bueno, tú lo sabes, llegó una hora antes, yo por un... ¿Y qué fue? Ah, yo mi hora de Europa. Te voy a dar el chance que me haga una sola pregunta. Una sola. Te voy a hacer una pregunta, pero queda todavía... Eh, tenemos que... El, el, el director sí. tiene que darme cinco minutos porque no hemos hablado de lo muy importante. Que si, no, claro. que si no esta entrevista para mí no tiene no, ningún, cinco, ninguna no, validez no yo estoy de acuerdo contigo la pregunta que te voy a hacer ¿qué te motivó o qué te motiva a ti a hacer esto estas estas entrevistas que, que, que tú estás haciendo tú sabes que que yo digamos que yo lo he logrado todo fuera de San Cristóbal y eso no es ego porque como tú dices las la, está la, la claro. pruebas están ahí yo he llegado a un punto muy alto en el país a nivel de, de crónica deportiva, muy alto. Y yo le hice una entrevista en el 2019 a Hansel Salvador Kikima. Y ahí yo me di cuenta que yo estaba subutilizando un talento que yo tenía quizás oculto. Porque no es lo mismo tú ir a cubrir un evento, hacer una entrevista de tres minutos, que tú sentaste con una persona y yo le hice una entrevista personal a Kikima, que eso no se estila con los baloncetistas en este país, eso se le hace a los peloteros. Incluso él me dijo fuera de la entrevista que ha sido la primera vez que se le hace una entrevista tan personal. Sí. Y yo tenía ese proyecto para televisión desde el 2019 concreto. Pero en el 2015 o 16 me encontré con Makey y Pocholo y le dije: Me da mucha rabia, 2015, Dios no me deja mentir, 15, 14. Me da mucha rabia ver que ustedes pasen por ahí y la gente, ah, Makey, ah, Pocholo. Cuando yo tenga el chance, yo voy a honrar lo que ustedes fueron como atletas sí. para que quede a la, a la, para la, la, la posteridad. Llegó el chance, se dio el momento, aproveché que yo estoy en un gran momento para devolverle algo a mi provincia y yo creo que cuando tú tengas un gran momento, en vez de tú venir a mirar a todo el mundo con, por encima del hombro, es todo lo contrario, aunque yo no me formé como cronista en San Cristóbal, pero yo soy de San Cristóbal y donde quiera que yo llego Manuel Reyes de San Cristóbal dominicano sí pero de San Cristóbal sí. y yo creo que es un aporte que quizás hoy el que lo ve me diga tú tienes que ser más controversial tú tienes que sacarle la parte que de view es que yo no estoy trabajando para view yo estoy trabajando para que los familiares tuyos si tú tienes hijos tus padres tus amigos algún día tú le puedes enseñar esta entrevista y se puedan sentar a debatir de cómo una persona tuvo una iniciativa de honrarlos en vida a ustedes. Y eso era lo que yo quería hacer. Y gracias a Dios, de verdad lo estoy logrando. Y me siento más orgulloso que el carajo. Yo disfruto de tomar con ustedes. Hay gente que me dice que, pero es que tú demuestras mucho que, que tú los admiras a ellos, es que los admiro de verdad. Yo crecí viéndolos, Ustedes marcaron una época, Miguel. Y a mí me da muchísimo gusto ver como tipo como tú digamos que tú no eras cristiano en ese momento pero que te veo limpiecito te veo como un ente que aporta a la sociedad estás con Dios reconciliado para mí tú eres un ejemplo de lo que se debe hacer más allá de si tú fuiste mejor que fulano eso no lo haces por el entretenimiento pero para mí lo que vale es la persona y tú lo sabes que en tu caso te lo he demostrado desde siempre desde siempre y eso eso fue lo que me motivó devolverle un poco de lo que Dios por gracia ha puesto en mi camino y demostrarle al país que de San Cristóbal, como salí yo, salen este tipo de contenido. Un equipo como el de Calcomedia, un equipo como el de Marcas, que tú estás viendo la calidad de imagen, tú estás viendo la calidad de sonido. ¿Dónde sale? De San Cristóbal. Aquí sí. se pueden hacer cosas buenas. Aquí vivimos, de esta, aquí tuvo al poli y tú ves lo que falta. Pero tú no recuerdas cómo estaba eso hace un año, ni hace dos. Pero tú estás viendo lo que falta que nunca está mal ve lo que falta, pero sí. valora lo que tiene. Y eso fue lo que me motivó a hacer este tipo de conversatorio. Vámonos con Dios. Bien, sí, no, no, eh, siguiendo en ese tema para terminar ahí, me, me alegra, ¿verdad? Eso, y como tú dices, tú, yo, no te, yo te soy sincero, yo no te conocía, yo nunca te había tratado, y yo creo que fue el año pasado, fue, se me acercó, mira, fulano está, quiere acercarse a ti, y esto, y esto, y desde ese tiempo hemos hecho una amistad sincera, que tú me la has demostrado. Y quiero darte la gracia, la verdad, por eso. Y a esos muchachos que están detrás de cámara, que hacen un esfuerzo que quizá la gente no lo ve, por esto no esto no te hace solo, esto es un grupo claro. de personas que, que han puesto de su parte. Y en cuanto a la parte de Dios, eh, yo quiero informar aquí que yo me tengo ya casi tres años que me, me reconcilié con Dios y me siento bastante bien, bastante contento. Porque a través de, de Dios puedo... Dar una imagen a la juventud que, que yo tenía esa idea hace muchos años de que, de que quería que los jugadores Solamente no sean Terminen el juego y anden con un vaso en la, bo, bo, Con un vaso de, de bebida O que vayan a la discoteca Sino que, que, que puedan Dar una imagen para los más jóvenes De que ellos vean, guapo wow, pues mira a que Jugó tantos años en superior y, y, y va limpiecito o yo, yo quiero tirarme una foto con él No solo decir, ah, mándale una cosa de cerveza O sea, que la juventud pueda ver en nosotros los basquetbolistas lo, lo que, que, que no solo tampoco el dinero y la fama, aquí en el baloncesto tú consigues muchos amigos, puedes fa conseguir facilidad para, para un trabajo, para estudiar. O sea, esa, esas cositas pequeñas que quizás no nos incalcan los entrenadores porque quizás no tienen esa idea, yo he querido eh, hacerlo con los demás, que de hecho en Jaina a cualquier joven me le acerco y ellos pueden ver en mí un ejemplo. Y para culminar, que yo sé que estamos sobre la, so la hora, eh, yo quiero decir, decirle a todas las fanaticadas que va a ver esta entrevista en Europa, yo estoy seguro que la van a ver porque la están esperando y en el país entero, que la única salvación para este mundo es Cristo Jesús, que es el Señor nuestro. Y estamos viviendo tiempos peligrosos eh, ahora mismo, que está todo escrito en la Biblia, que o sea que no es sorpresa. Y si usted y yo no nos acercamos a Dios, Dios no nos se va a acercar a nosotros. O sea que usted tiene una oportunidad en este momento, va a ver esta entrevista, se va a reír, va a tener controversia. Por el final, yo quiero que quede de que Dios es el Salvador de nuestras vidas y que Cristo le ama y que Dios bendiga de una manera especial este programa que siga hacia adelante y que podamos ser eh, personas que le sumemos a la sociedad a través de este proyecto que tú estás creando. Amén, amén. Yo estamos ready con el asunto. Tú sabes que al momento de grabar esta entrevista, sí, porque vamos a hablar claro, es... ¿Hay esta, más sorpresa? Sí, esta es la última, pero esta fue de corazón y ojalá que te guste. Generalmente yo siempre traigo videos de gente que jugó con, con los jugadores, pero ya yo veo que algunos de ustedes me han cogido esa seña, entonces como yo no puedo ser predecible, ese es mi trabajo. Hoy estamos a primero de diciembre y son las 3 y 45 de la tarde yo creo yo soy, y tú puedes dar la orden ya que tú te mereces que uno por lo menos de corazón te cante cumpleaños porque ayer Miguel mándame a buscar lo que le tenemos a Miguel por ahí <laughs> sí señor ayer Miguel Ángel Rodríguez estaba de fiesta de cumpleaños y en el día de hoy queremos sí. 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 A, sí. A, sí. a ti Te puse cuatro y un interrogante porque no sabía si era no, no, 45, ahora, 49. Ahora, ahora no hay miedo, gracias. ¿eh? Ahora no hay miedo, eh, son 43. Pues yo no sabía que había tantas personas aquí que eran parte de esto. Yo, yo les quiero pedir, por favor, que se pongan aquí detrás. Sí, y ven, siga, sí, sí, sí. Pásen, sí, sí, pasen, sí, pasen, pasen. Sí, pasen, sí, todo, pasen. todo, pasen todo sin sí, miedo. Sí, sí, sí. Pásen, sí, sí, pasen, pasen. O le ponemos venga, la cámara para allá. Venga, pasen, pasen, todo. pasen todo. Pasen todo. Venga, pasen. tú estás bonita, wey. Tú sí, estás venga. bonita, wey. pase. pase. Dios, caramba. Señores, está, miren, estas personas que están aquí, ustedes no la conocían, <laughs> pero son parte de, de todo esto que, que le llega a ustedes. Egal, <laughs> pasa, egal, pasa, pasa. <laughs> y me han dado una sorpresa que quizá en mi municipio de Jaina, donde yo lo di todo y, y pienso seguir dándolo, no lo han hecho. Entonces. Me siento orgulloso de, de esto y que Dios le bendiga. Amén. Gracias. Esto fue Marega presente en esta ocasión. <laughs>